en la Adidas de Sogras Mills en Miami. Y para mí este es el mejor outlet de Adidas. Yo me atrevo a decir que muchas veces mejor que el de Orlando. Oh my God. Pues ahorita tienen un 40% de descuento sobre los precios. Y por ejemplo, estaba viendo estos Gazelle. Están súper bellos. Y están en $50 menos un 40%. No sé, mi calculadora es la que me está grabando. Ya me va a decir en cuánto queda. Quedan en 29,9, o sea, $30 este par de Adidas. Estamos en la semana tax free. Además, no tiene taxes. Es la semana tax free por el regreso a clases. Siempre sepan, el primer fin de semana de agosto siempre es tax free weekend por el regreso a clases. Entonces, es un buen momento para hacer compritas de verano. Estos zapatos están bellísimos. Tienen la nueva tecnología de Adidas, que es 4D. Y estos, el precio marcan $200, pero tienen un 40% de descuento. O sea que queda bastante bien para lo que es el par, ¿no? Este es un par que normalmente no está en oferta y es costoso, pues la tecnología y todo lo que utilizan. Así que esto está bien chévere. Está en este color y en este color también. Y aquí estoy viendo estos Ultra Boost. Normalmente los Ultra Boost nunca tienen más oferta del precio que ya marcan. En los outlets, los Ultra Boost siempre van a estar en $120, $119,90 y tanto. Siempre. Entonces, pero a veces uno que otro par entra en promoción. En este caso, estos tienen un 40% de descuento sobre el precio de $129,97. Así que bueno, está bastante chévere porque es un Ultra Boost. Quería mostrarles este par, que es un Ultra Boost, que normalmente los Ultra Boost son bastante costosos por la tecnología que tienen y que son súper cómodos. A mí me gustan mucho, además que me parece súper genial el bordadito, el tejido del upper. A mí me parece un zapato muy, muy bonito y además muy cómodo, ¿no? Está muy bien hecho. Entonces encontré aquí tallas pequeñas de mujer y también de niño. Pues realmente son tallas de niño, pero aquí abajo te dice, si tú ves aquí la etiqueta, puedes ver la talla, lo que sería la talla de mujer. Entonces tienen 36, 35 y medio. Bueno, este zapato está súper económico. Está en $50 menos un 40%. O sea, te queda, no sé, como en $30, una cosa así. Así que aquí en la Adidas de Sogras Mills, en Miami. También quería hablarles de este modelo ZX8000. Este modelo, esta silueta ha tenido un montón de colaboraciones desde el año pasado, pero un montón. Y esta es la colaboración con Lego. Si ven los detalles, está súper hermoso. Y también estoy aquí en la sección
de niños, pero ellos tienen, hay un taller más grande, llegan hasta la 38 y tienen diferentes colores. Tienen ese gris que está bellísimo, este rojo súper vibrante, amarillo, miren qué espectacular está amarillo. Tienen el negro. Este verde está espectacular. Miren qué bello, qué vibrante. No sé de hecho cuáles son, pero llamaron mi atención porque tienen muchos detalles que están muy cool. Tienen este brochecito aquí para los trenzas o los laces. Tienen este detalle aquí que dice Adidas. Tienen en toda esta parte como reflectante y el tornasol. Aquí tienen como estos dientitos. Están super cool. Y aquí en toda la parte del talón tiene como todo el branding de del branding de Adidas así súper super puesto. Está súper bello. Y la silueta está muy bonita. Me parece que están bien bonitos y están en $100 menos un 40%. O sea, quedan en $60. Está súper bien. Quería mostrarles también este par de Forum Low 84. En este caso vienen con plataforma y esta es una colaboración que salió y lo llamaron Girls Are Awesome. Las chicas son increíbles, ¿no? Entonces está súper cool. Viene con varias cintitas de estas que se las puedes cambiar, vienen de varios colores. Está súper hermoso este par. Y lo tienen aquí, está en $129.97 menos un 40%. Y quería mostrarles este Superstar, que es como un sueco, es lo nuevo de Adidas o Adidas. Está en este color, es como beige, y está en este color negro con dorado, también, para que puedan ver. Y está en $69.99, menos un 40%. Bien.
ya estuvimos recorriendo toda la tienda y quería mostrarles lo que finalmente compré. Quiero empezar por mostrarles la nueva bolsa de Adidas, que está preciosa, me parece que está hermosísima. Tiene como un swing retro, ¿verdad? Y bueno, me gusta mucho, quería mostrárselas. Y bueno, aquí está el par que finalmente escogí de la visita a la tienda Adidas de Sogras Mills. Eso es un outlet, así que bueno, ahí siempre pueden encontrar muy muy buenas ofertas, como ya les dije al principio del video. Así que bueno, vamos a entrar en materia. Este es el par que me compré, pero antes de mostrarles, quería contarles y enseñarles en cuánto me quedó el zapato finalmente, ¿no? El costo del zapato. Como habíamos visto en el video, el zapato, bueno, y aquí lo dice, tiene un precio de $129.97. Ellos tenían un 40% de descuento, así que el zapato quedaba en $77.9. Y luego yo apliqué un porcentaje extra, un 30% menos que me dieron por la aplicación de Adidas. Porque a medida que tú vas comprando y vas acumulando puntos, ellos cada cierto tiempo te mandan cupones. Y eso es algo que les quería comentar. Si se bajan la aplicación de Adidas, igual la de Nike, eventualmente les van a ir mandando cupones a medida que vayan haciendo compras. Y pues resulta buenísimo porque finalmente el par me quedó en $54.59 de $129.97. Así que bueno, mira, para que vean que no estoy mintiendo, ahí está la factura. Y realmente quise guardarla y mostrárselas es para que vieran que bueno, que tener estas aplicaciones pues sí funciona. Acuérdense que aquí en el canal estamos siempre hablando de la manera de cómo ahorrar, cómo conseguir las mejores ofertas. Así que bueno, esa es una de ellas. Bájense la aplicación de Adidas y cada vez que vayan a comprar algo, pues van acumulando sus puntos. Además, la primera vez que abres la aplicación, por ser tu primera vez utilizándola, te van a dar un descuento también. Ok, pues vamos al par. Esta es la caja, viene con esto aquí. Ok, pues vamos al par. Esta es la caja, viene con esto aquí. Yo creo que desde el año pasado, sí, desde el año pasado, la silueta de Adidas Forum 84 ha estado súper de moda. Es una silueta con la que Adidas, pues, digamos que quisiera hacerle medio la competencia al Nike Dunk, ¿no? De Nike, valga la redundancia. Entonces ha sacado varias colaboraciones de esta silueta. Una muy, muy ahorita, muy conocida, es la colaboración que sacaron con Bad Bunny del Forum 84. Pero bueno, igual ellos tienen muchísimos colorways y es una silueta que ahorita está bastante de moda. A mí me encantó esta, miren qué belleza de zapato. En el video, pues, cuando estábamos en la tienda, pues pudieron verlo un poquito. Me parece un par sumamente bello. Además, bueno, bastante femenino, ¿no? Con el tema de la plataforma, te da un poquito más de altura. Queda muy bien con estos pantalones anchitos. Queda bien chévere. Y la combinación de colores, pues, me gusta muchísimo. Como pueden ver, es una combinación de colores entre mostaza, por aquí, mostacita, morado, blanco. Pero además tiene textura. Esta parte, toda esta parte es como de peluchito. La parte del talón es como de un peluchito, algo así.
y la suela es como si tuviera triple suela. Están como interpuestas. Tenemos 1, 2 y 3, siendo la última o la primera, como lo quieran ver, con esta combinación de colores entre blanco y morado. Los materiales se sienten bastante bien. Se siente un zapato que te va a durar muchísimo, con el que puedes rockear full, super nice, con full branding de Adidas por todos lados, Adidas, y aquí lo que es el símbolo, toda la parte. Vean los detalles. Y una de las cosas que más me gustó de este par es que esta partecita, esta, no sé cómo llamarle, este broche quizás le podemos llamar, viene intercambiable. Ellos traen, miren qué variedad trae. Vamos a poner esto por aquí. Miren qué fino esto, ¿no? Viene en color moradito y dice París. Viene en color negro con el branding de Adidas también. Todo esto viene como en material, este material de peluchito, ¿no? Copenhagen, Shanghai, China. Y también otras combinaciones, Adidas en blanquito, ahí lo ven, Tokio, Japón. Esto es un examen de geografía. London. Y la última, New York o Nueva York, aquí en Estados Unidos. Así que bueno, me parece súper cool que, por ejemplo, tú agarres tu par, ¿verdad? Y puedas, bueno, ponerle aquí tu gran broche. Vamos a ponerle Nueva York. A ver, que es de este color mostacita. Le pones aquí tu gran broche y le da un look totalmente distinto a tu par de zapatos. Los puedes combinar de los colores que te dé la gana. Uno puedes poner negro, en el otro mostaza, en uno morado y en el otro negro. Eso me encanta, ¿no? Es como para jugar un poquito. Como también, si prefieres, pues sin el broche, también lo puedes usar y igual va a ser un par hermosísimo. Ok, vamos a seguir. Una de las cosas que me está gustando muchísimo es que la lengua, toda esta parte, la lengua del zapato, viene también con el mismo material, este material como de cuero, ¿verdad? Y está muy cool, da una sensación de un par costoso, ¿sabes? Y bueno, eso está chévere. Tiene aquí el branding de Adidas, y de este lado pues también tiene unos detalles, como ven allí. Otra cosa que me gusta muchísimo es la lengua del par. Viene como super cool ahí con esa combinación de colores, moradito con blanco, y Girls Are Awesome. Me encanta, está súper bello este par. Aquí ven el otro par. Obviamente, además viene con el original. Ah, bueno, en esta otra lengua viene distinto, ¿no? No viene con lo de Adidas, sino con lo que llamaron al par. Y esto aquí también, lo que es el brochecito este también con el mismo nombre. Así que bueno, coméntenme qué les parece este par. A mí me parece que fue un regalo pagar por este par de zapatos, $54. Eso es una de las maravillas de comprar aquí en los outlets de Miami. Así que bueno, en este canal, si te gusta conseguir ofertas, si te gusta esto, sígueme, dale a la campanita para que estés notificado, notificada de cada vez que subo un video nuevo. Vamos a estar visitando tiendas, siempre te voy a estar dando tips para que consigas las mejores ofertas aquí en la ciudad de Miami.
en Orlando también, y eventualmente en los viajes que hagamos aquí en Estados Unidos vamos a estar también visitando tiendas. Si te gustó, regálame un like y así me vas a estar ayudando a que este video llegue a más gente. Y además, pues con todo eso, con el like, con seguirme, con darle la campanita, me vas a estar diciendo que te gusta este contenido y así además me vas a estar ayudando a seguir haciendo más videos, ¿ok? Así que bueno, te mando un gran abrazo, espero que te haya gustado este video y hasta la próxima tienda.